Nacional de la Conagua informó que la sequía en México actualmente es más del 35% del territorio nacional. Este es uno de esos videos que uno no quiere hacer, pero desafortunadamente es la realidad que estamos viviendo en Zacatecas en estos días. Con mucha ilusión, quisimos jugarle al agricultor este año y con el apoyo de los amigos pusimos 10 hectáreas de maíz de temporal. Aventamos la moneda al aire a ver qué nos toca. Hace algunos días me marcó mi compa Barragán y me dijo, venga a conocer su maíz, de perdido para que lo mire y para que vea que ya nos cargó la fregada. 10 hectáreas, mis amigos, 10 hectáreas pusimos y no levantamos nada. Bien lo dice la gente de rancho, a veces sembramos maíz y frijol y levantamos puro chile. Aquí estamos mirando lo bonito que venía el maíz, pero pues nada más nos ilusionó. Para ser agricultor se ocupa tenerlos bien puestos, porque año con año se arriesga a ver qué Dios nos da, y cuando Dios nos da manos llenas, nuestra cosecha no vale, y cuando nuestra cosecha vale, es porque no hay. Total, que siempre el campesino le sale poniendo, pero año con año avienta la moneda al aire a ver si ahora sí Diosito lo socorre a uno. Este año no pintan bien las cosas para Zacatecas. Se va a poner duro, muy duro, mi raza. A lo lejos se ven un montón de tierras que están trabajadas, pero que también lamentablemente no ha nacido nada. Así es esto. Y solamente nos queda pedirle a Dios llegar al próximo año y volver a aventar la moneda al aire, a ver si ahora sí nos va bien. Este es el ciclo del agricultor. A ver si para el próximo año y a ver si para el próximo año. Ánimo, mis agricultores. Ánimo, mis rancheros. Hay que seguirle echando ganas para ver si el próximo año nos va bien. Porque sin el campo, la ciudad se muere de hambre. Y no hace falta ser muy inteligente para entenderlo. Y nuevamente con esperanza, esperemos a ver si el otro año sí nos toca. Saludos, mi raza.